Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents a aquesta trobada. Avui farem la segona sessió de la introducció general. Hoy lo que vamos a hacer es el problema de las iglesias del mundo, pero solamente la primera parte. No sé si con la segunda tendremos bastante, pero es un problema tan complicado, tan complejo, que es mejor generar unos antecedentes y después empezaremos a profundizar más, tal vez en la segunda parte, no lo sé, ya veremos. En la primera clase, y lo voy a repetir prácticamente en todas, que los problemas desde la perspectiva de la jerarquía planetaria y desde la perspectiva de la consarra y de la conciencia humana superior no existen. Simplemente delatan incapacidad de adaptación al cambio, y básicamente a la energía que entra en cada momento cíclico en el planeta Tierra, en el sistema solar. Nosotros en estos momentos estamos viviendo un proceso aparentemente de cambio climático. La ciencia le está echando la culpa a la emisión de los gases de efecto invernadero, lo sabemos todos, ¿no? Sin embargo, en esoterismo, en filosofía esotérica, sabemos que el responsable último no es la industria, sino el Sol, que empezó hace varias décadas, a acelerar su vibración y a proyectar una cantidad de energía diferente a la que proyectaba antes. Y eso hará que tarde o temprano todo lo que conocemos como planeta Tierra cambie sustancialmente. Tanto que nosotros, con nuestra actitud diaria y invocativa, estamos generando ese cambio. Esto es algo que desde la perspectiva externa nos parece que es que el cambio que estamos viendo a nivel climático es fruto de una cosa, y sin embargo hay otra razón. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bien, esto ya lo vimos el otro día, vamos a empezar. El problema de las iglesias del mundo, primera parte. Vamos a tratar de analizar las siguientes cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa. La religión, hay que decir una cosa, entre comillas y... Bueno, entre comillas, lo vamos a poner en lo alto del templo, lo vamos a decir los cuatro vientos. Religión significa religar, volver a unir, igual que yo, volver a unir. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de la religión con mayúsculas, la religión con mayúsculas o camino hacia la casa del Padre, estaríamos hablando de la energía del segundo rayo de amor, sabiduría. Pero ese tipo de camino solamente es conocido por los iniciados y por la propia jerarquía. Los ciudadanos de a pie, aunque estemos en el sendero de aspiración, es decir, en el aula del aprendizaje, tenemos una vaga idea de lo que es el verdadero camino de la religión, el verdadero camino con mayúsculas. Lo que nosotros conocemos son caminitos o veredas, o pequeños atajos, dreseras. Pero el camino grande, grande, no lo conocemos. Y no lo conocemos por una razón muy sencilla. Si lo conociéramos, no tendríamos esa diversidad que está ahí manifestada, como lo que la otra vez os expliqué, las cinco religiones más numerosas en cuanto a fieles. Es decir, que ninguna de ellas tenga la verdad. Porque ya de entrada os lo digo, que viene una filmina más adelante, que ninguna religión en la Tierra tiene la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque los seres humanos todavía no somos capaces de entender qué significa eso de la verdad. Y también os digo algo más, para más adelante, que hasta que el ser humano no desarrolle la conciencia crística, ninguna religión será efectiva. Ninguna. Ahora bien, me diréis, caramba, la conciencia crística, pero un musulmán dirá que eso no puede ser, porque ellos no creen en Cristo. No me estoy refiriendo al personaje histórico. Me estoy refiriendo al despertar del corazón o conciencia crística o eclosión del cuerpo causal, es decir, de lo que realmente somos. Cuando esto suceda, las religiones van a ser un camino trillado. En estos momentos hay mucha gente que dice que las religiones no tienen ninguna importancia. Y hay que decir una cosa que sale más adelante. Todo lo que nos acontece en la Tierra está coloreado por una u otra religión. Y si no, os ponéis a investigar un poco y vais a ver cómo en los países capitalistas que han avanzado en cuestiones de bienes materiales, no de derechos sociales, sino de bienes materiales, predomina una orientación del cristianismo, luteranos, calvinistas, evangelistas, que apuestan decididamente por el enriquecimiento personal, exactamente como hicieron nuestros hermanos israelíes judíos en su momento. Decían, como yo me porto bien, a mí mi Dios, esa idea que tengo de mi Dios, pues resulta que me beneficia con riquezas. Y aquellos que viven en desgracia y en ausencia de bienes materiales, evidentemente Dios no los quiere. Ese pensamiento a nosotros nos parece aberrante, ¿verdad?
a todos los que estamos aquí. Sin embargo, para los practicantes de estas religiones, con algunos que he tenido la oportunidad kármica de conocerlos y hablar un poco con el, del tema, resulta que no, que ellos están firmemente convencidos. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos, tanto ellos como nosotros. Porque nuestra visión, aunque parece un poquito omniabarcante, un poquito más abarcante, no voy a decir omniabarcante porque es demasiado, sino que parece un poco más incluyente, en el fondo está basada en un prejuicio muy curioso. Nosotros creemos que tenemos un nivel de conciencia determinado, muy elevado. Sin embargo, en la práctica diaria, cuando me veáis hablar en la anterior clase sesión, las 12 sesiones que hicimos, de la introducción general al esoterismo, insistí mucho también en tener los pies en tierra. Y es que el tema de religiones, más que nunca lo hemos de tener, porque hemos de hablar de cosas concretas. Si una religión no sirve para cambiar la vida social de los feligreses, y no les da libertad, y no los hace libres, y no los hace amorosos, esa religión no sirve absolutamente para nada. ¿Qué han hecho las religiones hasta el presente? Todas, todas. Posiblemente diréis, no, la budista no. La budista ha tenido su propio sufrimiento. Y el único que ha sido capaz de decirlo públicamente es el Dalai Lama. Por ejemplo, que yo reconozca, habrá habido algunos reformadores que lo han dicho. Pero en los tiempos modernos lo ha dicho clarísimamente. Y él explica el por qué el Tíbet está como está, porque en los siglos pasados ellos hicieron verter la sangre de sus compañeros, sus hermanos, para mantener ciertos privilegios. Y eso, kármicamente, sabéis que está muy penado. Si eso lo extrapolamos a otra esfera, nos pasará lo mismo. Nuestro territorio, la península ibérica, sabéis que se ha vertido una cantidad de sangre increíble. Cualquier proyecto que se intente levantar en la piel de toro está condenado, no diría al fracaso, pero sí a tener muchísimas, muchísimas dificultades. ¿Y precisamente por qué? Pues por ese pasado milenario que lo tenemos aquí. Y eso no lo podemos borrar ni votando al partido tal o al partido cual y diciendo que mañana somos una cosa u otra. Eso hay que asumirlo. Esa complejidad hay que asumirla. Bien, el retorno a la casa del padre. Amor con mayúsculas. Segundo rayo. Volver a unir significa la mezcla de la devoción y el idealismo. Aquí empezamos ya con el problema. Una religión organizada responde básicamente a una ideología. Generalmente, como la evolución histórica nos ha enseñado a todos, que el ser humano no dispone de suficiente capacidad, de suficiente comprensión para entender lo que es el camino de la casa, a la casa del padre. Y necesita adaptarlo a sus propias circunstancias personales para poder acomodarlo, para poder asimilarlo, vamos a decir, intencionadamente, que siguiendo determinadas prácticas y orientaciones, automáticamente se alcanza la bienaventuranza. Con diferentes nombres, todas las religiones te hablan de un estado de bienaventuranza para todos sus feligreses. La musulmana posiblemente sea la más llamativa, en cuanto que a los hombres les promete poco menos que un paraíso de bellas huríes, etcétera, etcétera. Si eso lo extrapolamos a la conciencia diaria, nos daremos cuenta que, francamente, eso es el plan astral y nada más. Nada más. Porque esto de las bellas huríes, licencia para fornicar, hablando en plata. Pero es que eso nos debemos quitar ese cliché. Porque tal vez el mensaje que ha llegado de esa religión no era el que en un principio atenían, ni mucho menos, sino que quienes la han ido cogiendo a lo largo de la historia han ido haciendo añadidos. Si hablamos de la religión cristiana, pues aquí ya nos podemos quitar el sombrero de la cantidad de apaños que se le han hecho. Si cogemos la Torá, bueno, la Torá pasa por estar inalterable. Si uno empieza a mirar cosas, incluso por internet, se da uno cuenta de que a lo largo de los siglos, en la antigüedad, hubo profetas que se añadieron a los libros, que se quitaron, etcétera, etcétera. Conveniencias siempre políticas, conveniencias del poder del clero, porque estas cinco religiones organizadas tienen una influencia tremenda en la vida pública de sus respectivos países. De hecho, tienen más poder los mandamases, los papas, vamos a ponerle esta figura, de los sumos pontífices de cada una, el imán, el sacerdote tal, el que sea, el jefe de cada una de ellas, que los líderes políticos. Eso lo explicaremos más adelante el porqué. La parte instintiva del ser humano todavía es muy poderosa. Dice, la mezcla de devoción y idealismo, hay que decir una cosa que es una mezcla un poco explosiva. Porque la energía del sexto rayo es la energía de los fanáticos.
también es la energía de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Sin embargo, entre uno y otro, entre un fanático que pone una bomba, que mata en el nombre de un avatar, y un místico, hay un camino, hay una distancia, y sabéis que es la, pero ¿sabéis que es la misma energía? Sabemos que del amor al odio se dice siempre que no hay absolutamente diferencia, hay un paso nada más. ¿Y qué es el amor y el odio? Es la misma de apego a, en un sentido egoísta, para imposición de un punto de vista determinado, tendríamos odio. En un sentido no egoísta y de dejar que la energía fluya en sentido positivo, tendríamos amor. Claro, visto desde arriba, estamos trabajando en una dualidad. Somos iguales, eso lo hemos de admitir siempre. Carácter separatista de las religiones. Todas las religiones del mundo tienen carácter separatista. Hoy en día, todavía hay quien cree, bien intencionadamente, seguidores de todas estas, que su Dios es el mejor Dios. Que Yahvé no tiene nada que ver con Alá, que Brahma o Vishnu no tiene nada que ver con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué tipo de conciencia puede generar o albergar semejante idea? Un tipo de conciencia que está prácticamente dentro de la conciencia instintiva de la humanidad, conciencia de masa o de rebaño. Se dice que el día que la humanidad despierte, las religiones como tales desaparecerán de la Tierra, evidentemente que sí, pero que nos libre Dios de caer bajo los dictados de la religión de la ciencia. Porque vamos a salir de un dogma de fe generado por estos y vamos a caer en el otro generado por los científicos. Yo no sé cuál de los dos va a ser más peligroso, pero pensemos lo que nos puede llegar a pasar y que nos está pasando en estos momentos cuando los científicos dicen una cosa y hay un sector de la población que se lo cree a pies juntillas. Y sin embargo, cuando alguien descubre otro método diferente, completamente alejado de los postulados científicos, automáticamente se le persigue, se le vapulea, se le ningunea, incluso se siembra el descrédito de sus seguidores. Os voy a citar ejemplos clarísimos. El doctor René Quinton, el señor Tesla y tantísimos otros que han habido a lo largo de la historia que han dicho, incluso en los tiempos modernos, sabéis que hay científicos, el famoso doctor Hammer, que bueno, sabéis que toda la historia que tuvo con aquellos tratamientos, que sabéis que está, que vive en Noruega, que está protegido por el gobierno de Noruega y que por el resto de Europa no se puede mover, parece ser. Esto lo podéis encontrar en internet. Y todo por apuntar una posibilidad de que el cáncer tenga una curación diferente a lo postulado oficialmente por la ciencia. Cuidado con el dogma de fe, con esa nueva iglesia que todos hemos creado a través de la mente concreta llamada ciencia. Porque esa, os puedo asegurar, que es peor, mil veces peor que esta. Esta ha generado fanáticos, pero la otra va a generar auténticos terroristas. Y si no, al tiempo. Y ya lo estamos viendo. El tema de las ciencias alternativas se quiere combatir radicalmente, pero ¿por qué? Porque a dos señores o tres se les ha ocurrido decir que es mucho más económico, más rentable, producir energía contaminando, no teniendo en cuenta la variable medioambiental del planeta, por ejemplo. Continuamos. ¿Qué futuro les espera a las religiones? ¿Nos gustaría, podemos imaginar dentro de 300 años religiones? Si los que estamos aquí nos hemos quitado ya el corsé de la religión, y nunca mejor dicho la palabra corsé porque oprimen y comprimen e impiden pensar libremente, y sobre todo potencial interno se manifieste, si nosotros hemos conseguido realizar eso, va siendo hora que el resto de la humanidad despierte, pero en sentido positivo. Lo que no podemos hacer nunca es criticar estas cinco presentaciones de la verdad y no ofrecer nada a cambio. Los estudiantes de la sabiduría eterna, la teosofía, el esoterismo, la filosofía, la metafísica, como se quiera denominar, tenemos una alternativa. ¿Cuál es? El conocimiento de uno mismo. El famoso oráculo de Delfos ya lo dijo. Si uno se conoce a sí mismo, conoce cómo es Dios. Y si uno conoce a cómo es Dios, no necesita de los intermediarios para hablar con Dios. Es decir, el camino del Raja Yoga, el camino de la mente, el camino de la meditación, del encuentro con uno mismo, el sistema socrático de preguntas, del diálogo interior, es el método que necesitamos para despertar esa conciencia. Si esa conciencia está despierta, lo demás no nos dice absolutamente nada. Y es curioso que cuando la gente se mete en el campo de la investigación esotérica, filosófica, y empieza
empieza a tener, por ejemplo, empieza a tener ese diálogo interior, automáticamente deja de lado no ya las prácticas religiosas, sino que las ve como una etapa de conciencia como muy primitiva. Responsables, que ser responsables con esto. A nosotros nos puede parecer todavía, a mí personalmente me lo parece, bastante primitivo, por ejemplo, que en este país, dentro de unas semanas, pues empezarán las procesiones de Semana Santa, en abril, del 13 al 20 de abril. Y vemos el espectáculo que se da en la calle. Y eso se dice, que se hace porque realmente se siente la fe católica, la fe cristiana. Sin embargo, hay otros católicos en otras partes del mundo que no hacen eso. ¿Quién de los dos tiene la razón? Los dos. Porque tan equivocados están los que no lo hacen y siguen unos dictados que le impone otro, como aquellos que lo hacen porque dicen que están convencidos y sin saber lo que están haciendo. Hay gente que le llama mucho la atención sacar estas vírgenes con tantas joyas, tantos mantos. Entonces, bueno, pero ¿esto qué significa? Pues esto significa lo siguiente, que ni hemos estudiado, ni hemos profundizado y lo peor de todo, no hemos reflexionado. Os voy a decir una cosa muy interesante. Ninguna de estas religiones, que yo os he puesto la Torá, porque en principio, los únicos que realmente estudian y leen, también los musulmanes lo hacen, pero los musulmanes tienen una particularidad muy curiosa, como la tienen los judíos. Solamente se fían de los comentarios de los eruditos, no de los 114 suras del Corán, que no dicen para nada que hay que pegarle a la mujer. Sin embargo, la interpretación de algunos mulás, de algunos grandes sacerdotes, han conseguido transversar todo ese mensaje. Fijaos la diferencia de ese supuesto paraíso que nos prometían y cómo lo han manipulado. ¿Para qué? Para atraerlo y hacer una religión atractiva. Si no, ese producto no se vende. Si lo comparamos 1500 años o 1600, imaginaos lo que se ha conseguido. Lo mismo cabe arriba. Muchas de las palabras supuestamente dadas por Yahvé, los sacerdotes han sido, los rabinos las han cambiado completamente. Pero vamos a llegar al mensaje nuestro, a los que en Occidente domina, todo el mundo occidental domina la religión cristiana o supuestamente de raíz cristiana. Aquí ya es que hay que quitarse el sombrero de la cantidad de cambios, de interpretaciones interesadas que se han llegado a hacer. Si empezamos por el tema de las supuestas palabras de los primeros apóstoles, los primeros cristianos, sabéis que los evangelios que tenemos, pues son una mínima parte de lo que en los primeros siglos del cristianismo corrió. Pero como al núcleo dominante del vaticanista no le interesaban las controversias, ni todo aquello que se salía de la ortodoxia, y planteara algo muy curioso que más adelante tocaremos, temas tan trascendentales como la reencarnación, como todo eso no interesaba, ni tampoco interesaba la igualdad con la mujer, evidentemente se impusieron unas normas. Esto no está tocado por el Espíritu Santo, esto no está tocado por la gracia de Dios, pero esto sí que está tocado por la gracia de Dios. Curiosamente, lo que estaba tocado por la gracia de Dios era lo que le interesaba al emperador de turno, cuando se convirtieron al cristianismo, y al papa que estaba a su lado. Fijaos qué curiosidad, ¿eh? Hay que ver qué inspiración tan maravillosa. Pues en estos tiempos se está haciendo exactamente lo mismo. Los humanos aquí hemos cambiado poco. Y las demás, por lo que se sabe, han hecho algo parecido. La hinduista y los budistas han hecho algo parecido. ¿Y esto por qué? Pues porque la naturaleza humana tiene esa capacidad de manipular y de tergiversar la verdad y adaptar siempre esas verdades a la propia circunstancia personal y muy especialmente a los intereses de cada uno. Y esto cuando se extrapola a todo un colectivo, y si ese colectivo tiene centenares de millones de seguidores, ¿os podéis imaginar el egregor tan grande que se ha generado en el planeta Tierra? Estos egregores, hay que decir una cosa muy importante. En la época de Atlántida, que es cuando realmente la religión empieza a surgir, porque el alma de cada uno de nosotros, el alma humana, tiene una crisis tremenda. Empieza a coger el vehículo emocional. Los que vivimos aquel proceso, hace millones de años, en estos momentos estamos viviendo el segundo proceso, la segunda crisis. Estamos intentando conquistar la mente, el cuerpo mental. No lo vamos a conseguir de un día para otro. Cuando me refiero a la mente astral, no a la concreta. Porque la mente concreta está totalmente ligada al vehículo emocional. Es el famoso Kama Manas de la teosofía. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros nos enfrentamos a esa crisis. Pero hay una parte de la humanidad que necesita todavía de esto. Y las religiones han podido progresar durante estos 2000 años y muchos más, miles y miles más, porque la humanidad, una parte de ella, está todavía con la crisis y la conquista del vehículo emocional.
Y si una persona es emocional, lo habréis visto, generalmente, puede ser un seguidor de cada una de estas manifestaciones de la verdad de Dios. De estas o infinitas más. ¿Y por qué? Al final lo pongo, es más fácil creer que conocer. La gente, los seres humanos, tenemos una tendencia natural a no esforzarnos. Una inercia natural, un maya. Ese maya hace que no nos esforcemos, que no agilicemos el intelecto, que no lo transformemos en intuición. Por lo tanto, preferimos decir lo que dijo otro y decir que fue muy elevado, pero no investigar por nuestra cuenta, porque si investigamos tenemos un problema, entramos en conflicto. Y todas ellas nos han dicho el mismo mensaje. Hemos de ser buenas personas, pero básicamente hemos de ser obedientes. Curiosamente, obediente, no al alma, que sería lo bueno, sino a quien te lo ha dicho. ¿Qué creéis que ha generado a nivel mundial este tipo de religiones? Un ejército de personas pasivas. ¿Por qué creéis que los países con una preponderancia, el de abajo, el signo de arriba y muchas partes del orbe cristiano son países tan atrasados? Ahora están despertando. ¿Por qué creéis que ha sido eso? Porque estos grupos, los de abajo, los de arriba a la derecha y los que siguen el del medio, les ha interesado que la gente sea ignorante. Si el pueblo conoce la verdad, el pueblo es un auténtico peligro para la casta dirigente, ya sea religiosa, política o económica. Pero no olvidemos una cosa, Europa durante casi 1000 y pico de años no tuvo diferencia entre la clase política y la religiosa y económica, eran los mismos. Sabéis que la iglesia cristiana se ha caracterizado por la banca, por trabajar, y en estos momentos, bueno, afortunadamente el actual representante lo está intentando desligarse de todo eso. Pero no es la banca aquella tradicional, honesta, que no tiene ningún reparo, sino la banca que trapichea con todo lo habido y con toda la parte oscura y vida habida y por haber. Hay que decirlo claramente. Y los demás han hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eso les permite perpetuarse. La lucha de las energías del sexto de devoción, de idealismo. Estas energías son las energías de la devoción de la religión organizada. Es decir, de la secta que se sale del camino grande, que es el amor a Dios. Básicamente, la religión lo deberíamos cambiar por amor a Dios. Y si decimos amor a Dios, decimos amor a todo lo manifestado. No tanto lo que vemos, sino lo que tampoco, lo que no vemos, pero que sí existe. Nosotros solamente vemos una parte externa, pero si profundizáramos un poco, podríamos ver que somos algo más que todo eso. Pues precisamente ese amor es el campo del rayo, el segundo rayo. Dice, la incomprensión de la energía del segundo rayo del amor sabiduría. Todavía, como resulta bastante obvio, no tenemos ni idea, pero tenemos muy poca idea de lo que es el amor. Empezamos a comprender lo que es la buena voluntad. Pero para hablar todavía del amor con mayúsculas, tiene que llover mucho. Los ríos tienen que llevar todavía mucha agua. Tiene que haber muchos temporales en la costa y sobre todo muchísimas crisis a nivel personal, a nivel de colectivos, a nivel de continentes y a nivel de civilización. Continuamos. Esto igual os interesa. Son 7 esferas. ¿Cómo definimos a esa entidad llamada Dios y que resultamente que ese camino genera los problemas de las iglesias del mundo o de las religiones? Le podemos llamar Dios, pequeñito. Le podemos llamar lo absoluto. La esencia básica, el Creador, el Padre en los cielos, lo incognoscible, el Logos. Personalmente prefiero la palabra, es el verbo creador. La palabra Dios la he puesto abajo de todo en el circulito más pequeño, luego aparecerá en otras diapositivas, en una filmina grande, pero lo he puesto porque es una palabra que está tan sobada, tan manipulada y tan tocada, que a mí francamente a veces me da un poco de, no voy a decir vergüenza, pero no me gusta utilizarla. Prefiero hablar del Logos, del agente creador, de ese ser que tiene 7 vehículos de manifestación y del cual nosotros solamente conocemos esa fotografía de arriba, la izquierda, el Sol. Nada más. No me estoy refiriendo al Logos de la Tierra, al Logos planetario, a Brahma, no. Me estoy refiriendo al Logos solar, del cual, como sabéis muy bien, no conocemos el nombre y tampoco lo podemos pronunciar. Continuamos. Antecedentes históricos. Antes de analizar el problema de las iglesias del mundo,
deberíamos ahondar en los antecedentes de las iglesias mundiales. ¿Por qué se crearon las religiones? Y muy especialmente, aquí podría poner qué esconde esta realidad. La foto es una foto muy interesante, y si habéis tenido oportunidad de estar en Estambul, Santa Sofía de Constantinopla, es una iglesia, es una basílica cristiana. Pero hay que decir lo siguiente. Hubo un gran discípulo, que mejor en España no se conoce, musulmán, un grandísimo discípulo, que fue un dirigente político increíble, y que en España, por ejemplo, no se sabe casi nada por costumbre, pero que hizo algo maravilloso. Condujo al pueblo turco, de la Edad Media poco menos, al siglo XX. Lástima que la Unión Europea haya cerrado la puerta a Turquía. Lástima. Porque este hombre hizo lo siguiente. Sabéis que cuando Constantinopla cae en 1500 y pico, automáticamente todas las basílicas cristianas se convierten en mezquitas. Y fijaos que le pusieron estos cuatro minaretes magníficos. Si alguna vez vais a Estambul, veréis que enfrente de esta hay otra, más o menos de las mismas dimensiones, la mezquita azul, muy elegante. Sin embargo, la energía que tiene esta es increíble. Y Atatürk hizo algo maravilloso. La cerró al culto y la convirtió en museo. Ahora los islamistas la quieren abrir otra vez al culto. Pero él fue muy inteligente y dijo, no, no, esto es una joya que pertenece a toda la humanidad. Se convierte en museo. Esporádicamente se ha podido hacer algún culto musulmán o un culto cristiano, no hay problema. Pero como lugar de culto habitual, no. Un caso parecido tenemos con la mezquita de Córdoba. Algo parecido. Pero fijaos qué grandeza de no destruir el monumento, adaptarlo y conservarlo como un museo, para que esté abierto a todo el mundo. ¿Con qué finalidad lo desacralizó, entre comillas? Para dar a entender lo siguiente, la casa del Padre está abierta a todos. Como discípulo que era, sabía perfectamente lo que hacía. El Señor se llama Atatürk, podéis pedir información de él, y solamente viéndole la cara de primer rayo que tiene la mirada, os dais cuenta de quién era. No dijo más. Vamos a ver, si actuásemos así... A ver, ¿qué ponía? ¿Por qué se crearon las religiones? Si actuásemos así, veríamos enseguida que el origen de las mismas, las religiones, se pierde en la noche de los tiempos. Desde tiempo inmemorial, el ser humano ha sentido la necesidad de canalizar el canal, su llamado invocativo hacia lo desconocido, lo absoluto, lo trascendente, etcétera, etcétera. Dándole formas, nombres, detalles, inventando cultos, rituales, plegarias, invocaciones, construyendo templos que intentaran emular la grandeza de la entidad a la cual pretendían servir, adorar, venerar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien se ha parado a pensar alguna vez por qué se han construido templos en la humanidad y cada vez más grandes, más lujosos y con unas características que dices, madre mía, lo que se ha hecho aquí? ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué se ha hecho esto? ¿O por qué se está construyendo la Sagrada Familia, no muy lejos de aquí? Cuando esté acabada, sabéis que va a ser la torre más alta de todo el orbe cristiano. El orbe cristiano, porque en Casablanca yo estoy en una mezquita que son 200 metros, el minarete, es increíble aquella, increíble. Pero estas son 170 metros, la Torre del Salvador. ¿Por qué creéis que se hace esto? ¿Habéis podido pensar? Como un símbolo de poder. Un símbolo de poder, porque toda religión lo que intenta demostrar es lo siguiente. Pero cuidado, porque ese símbolo de poder, por debajo le pasa un metro. Por lo tanto, se está socavando. No un metro, le pasa una riera que a veces lleva más agua que la que puede caber en esta sala. Un río que pongo. Y había habido un dolmen ahí. Bueno, sí, hubo un dolmen, exacto. Bien, ¿por qué creemos que hemos construido templos en todas partes del mundo? En un principio eran dolmens, menhires. ¿Por qué? Porque intuitivamente percibimos que el cuerpo causal, que el cuerpo es donde está el alma, es tan grande, que no lo podemos ni imaginar. De hecho, hay que decir una cosa, y que honora bastante a los musulmanes y a los judíos, y a otros cultos que hay minoritarios, de no querer nunca representar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cómo es. Nosotros solamente conocemos lo creado. Conocemos el Sol y el Sistema Solar. No conocemos nada más. Y nos conocemos a nosotros. Evidentemente, si le vamos a poner una figura antropomórfica, estamos matando ese principio. Decimos, somos hechos a imagen y semejanza de Él.
Sí, pero no somos iguales, muchísimo menos. Esto que quede claro, no somos iguales. Y cada vez que ponemos una virgen, ponemos un santo, una figurita de estas y decimos que representa esto y lo otro, estamos haciendo un acto de una genera. Claro, digámoslo a los que van a procesiones, a los que van a venerar estatuas, en catedrales, en iglesias, especialmente, incluso en Oriente. Oriente quiere decir una cosa, las imágenes de los templos hinduistas son preciosas, en la India, ¿eh? Y todo, incluso las estatuas de Buda que hay por Tailandia, por Camboya, en China, en la misma India, en Nepal, es precioso todo aquello. Pero no deja de ser idolatría, ¿verdad? Decimos, caramba, ¿cómo es posible que Buda, este ser que nos transmitió esa filosofía de vida tan maravillosa, resulta que la hayan petrificado? Luego te quedas admirado de aquellos Budas. El de Sukhothai, en Tailandia, es una auténtica preciosidad, aquella estatua. Es un cuadro, una pagoda que se quemó, y la verdad es una maravilla verlo. Dices, pero es que esto no es el budismo. Como tampoco es el cristianismo, un crucifijo y un señor sangrando, que hay que tener, y lo digo abiertamente, no nos da miedo, no nos da terror, pánico, ver un ser crucificado. ¿No sería mejor descolgarlo de la cruz? Porque si estamos continuamente venerando esto, ¿qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué transmite esa imagen? Miedo. 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 ¿No nos dice la tradición esotérica y la historicista que al tercer día resucitó? ¿Por qué no veneramos la cruz, que es el antacarana nada más? El brazo vertical y horizontal. ¿Por qué no le ponemos un sudario o unas flores, unas rosas, como los rosacruces? ¿Por qué no trabajamos ese aspecto de la conciencia? ¿Por qué tenemos tanto interés en castigar el plexo solar con el sufrimiento? Porque a medida que esa práctica prosigue, el ser humano vive en el miedo y en la ignorancia. Siempre exactamente la misma historia. Utilizar un culto religioso para dominar a los feligreses. Y se sigue haciendo. A mí lo que me cuesta todavía trabajo entender, cómo los católicos que van a misa regularmente y que entiendo que son buenas personas, no voy a decir otra cosa, no se han rebelado contra esa realidad de conciencia caduca. No lo entiendo. Pues bien, dándole formas, nombres, inventando cultos, construyendo. Como los seres humanos han intentado emular la grandeza del cuerpo causal, han construido. ¿Pero cómo lo han construido? En piedra. ¿Qué tiene la piedra? Que es lo más denso, el séptimo, precisamente el reino mineral, el propósito, cumple el propósito del primero. Por una parte, no van mal encaminados, pero es que resulta que el verdadero templo que hay que construir es el cuerpo causal, el corazón, señor mío, no un templo en piedra. En el momento que construimos una iglesia, una pagoda, una mezquita o una sinagoga, estamos matando el mensaje. El mensaje del avatar respectivo de Vishnu, porque todos son aspectos del segundo aspecto del logos de Vishnu, del dios Vishnu, se le mata cada vez que se construye algo físico. No hay que construir algo físico para venerar a Dios. Si queremos en estos tiempos servir a Dios, tengamos una buena depuración de agua, tratemos a los animales como si fueran humanos, no los tengamos en granjas por ahí de cualquier manera y los aprovechemos de ellos. Eso sí tenemos amor, pero como eso no está, prima otro tipo de interés, está saliendo toda esta parte oscura. Pero yo me pregunto, ¿no reaccionaremos? ¿Cuándo vamos a reaccionar a todo esto? Porque en vez de luego de hacer iglesias, esa iglesia que se está haciendo ahí, la que hemos citado antes, hoy en día no tendría ningún sentido. Y posiblemente el señor que la diseñó en estos tiempos diría que no. A lo mejor preferiría ver escuelas, hospitales o un sistema de transportes efectivo de depuración de aguas o de eliminación de residuos del aire, que no dedicarse a hacer un templo. Una persona muy devota, una persona con un gran misterio, como toda la gente que está en la senda esotérica. Y él, la verdad, es que lo ha manifestado muy bien. Sin embargo, todo esto, refiero al pasado, no fue suficiente para llegar a asimilar la idea de Dios. La incipiente conciencia humana comenzó a utilizar los cultos, ceremonias, tradiciones, para imponer un punto de vista restrictivo que perdura hasta la actualidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del hombre o de las divinidades? Del hombre. Del ser humano. Del ser humano. Ni más ni menos. Porque los dioses están hechos a imagen y semejanza del hombre. Nosotros decimos, digo los dioses, las diferentes divinidades, que el ser humano está hecho a semejanza de Dios. ¿Pero qué no conocemos a Dios? Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Qué hemos hecho? Pues generar un patrón restrictivo. Cuando habla del amor gente que no lo conoce, y
no hay que dar demasiado, se está grabando aquí, porque se está grabando, nos dan un patrón de miedo detrás tremendo. Suerte que ahora hay un representante, un vicario de Cristo en el Vaticano, que al menos uno que sonríe, que no tiene miedo. Suerte que tenemos de esta, ser, de este alma, ocupando ese puesto tan importante, porque hasta ahora el mensaje que transmitían desde allí era de auténtico pavor, de miedo. Arrepiéntete o si no, ya verás. Y si no, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Kármicamente, ¿que me va a tocar otra vez encarnar? Pues si ya tengo una cosa como la que tengo, mira, ya firmaba tú, pero al menos no me vas a hacer callar. ¿Por qué? Porque me he adaptado, como nos hemos adaptado todos nosotros y los que están fuera, igual. Por tanto, hemos de tener miedo a eso. Por lo tanto, ojo con estas divinidades, porque en estos tiempos diremos, las religiones no funcionan, pero tenemos otra religión. Tenemos al dios Messi, al dios Neymar, al dios actor de Hollywood, o al Xbox, o al iPhone, o al iPad. Hemos cambiado una cosa por la otra. Seguimos exactamente igual. Este punto de vista que se sostiene en la ignorancia de todos aquellos que anhelan haber impuesto socialmente su culto o camino particular, olvidando que la esfera de la conciencia humana es intransferible y que, por lo tanto, todo ser humano tiene el absoluto derecho a realizar el camino como mejor le plazca. El camino es la religión, vivir la religión con mayúsculas como le plazca. Sin embargo, esto en la práctica no es posible. ¿Por qué creéis que hay tanta gente que se ha salido? Y casi todos estamos en la órbita de la masonería, la espiritualidad, la teosofía, etcétera, etcétera, el esoterismo. ¿Por qué nos hemos salido de los cultos organizados? Por la falta de libertad. Por la falta de libertad, no en el sentido, no hagas esto, no hagas aquello, no, no. No pienses esto y no pienses aquello. Eso es lo que nos da miedo. Sin embargo, a la gente que no tiene conciencia todavía mental, lo único que entiende por prohibición es no bebas agua, no tomes café, etcétera, etcétera. Pero no entiende por prohibición, no pienses esto en aquello. ¿Por qué? Porque son incapaces de pensar. Si no, ¿cómo se le puede invocar a miles de seguidores, por ejemplo, a una guerra santa? Ahora lo hemos visto con la época de Jomeini, en los años 80 del siglo pasado, lo vimos en Irán. Pero pensemos que aquí en nuestro país, hace 70 y tantos años, hizo lo mismo, ¿eh? Una guerra civil se convirtió en una cruzada, que ya en el valor, ¿eh? Que ya en el valor. Y las guerras de religión de la Edad Media, de nuestro emperador Carlos famoso, costaron una millonada. Millonada que todo lo que venía de América de oro se acabó de pagar aquellas guerras, pues seguramente que lo sabréis, a principios del siglo XX. Imaginaos qué historia. Por eso aquí no funciona la conquista de América. Pero volvemos al tema. El miedo acaba imponiendo un camino. Un camino de obligado cumplimiento, pero a su vez, provoca la muerte del alma. Seamos libres, pero por una cosa muy importante, no para decir la verdad, para equivocarnos. El problema de las religiones organizadas es que te quieren salvar la vida. Te quieren arreglar el futuro en el más allá. No, equivoquémonos aquí y ahora de forma consciente. ¿Cómo? Pensando. No deseando, pensando. Eso no te lo enseña ninguno. Porque en el momento que te lo enseñe, el negocio se acaba. Ya no vas más al templo. Qué bonito, ¿eh? Dios. Este es Dios, ¿verdad? Veremos a lo que viene ahora. Vamos a reflexionar un poco sobre este Dios. Y lo pongo en rojo, en azul y en verde. Cuanto más reflexionemos sobre este tema, desde la perspectiva que sea, más pronto voy a decir que más pronto vamos a estar, más cerca vamos a estar de descubrir lo que somos en realidad. Es otro camino de acercamiento, cuidado, pero es una meditación básicamente. Y tarde o temprano se acaba despertando, porque lo que viene a continuación sí que debemos de pensarlo. Mi Dios, tu Dios. Aquí empieza la madre de todos los problemas. Históricamente, ¿qué hemos pensado? Los seguidores de Yahvé, de Jehová o como se le denomine, se creen en la absoluta posesión de la verdad. Tanto es así, que después de miles de años y después de haber estado 2000 años fuera, 2000 y pico años fuera de ese territorio, lo reivindican como propio. No tienen bastante con echar a sus moradores originales, que habían estado 2000 años, sino que encima construyen murallas. ¿Qué significa la muralla? Separatividad, mente concreta, ausencia de amor. Cuando decimos que Yahvé es Dios, es amor, estamos haciendo algo terrible. Aquí, en nuestra querida España, se echó a los musulmanes
y a los judíos, especialmente a los musulmanes, porque se decía que la tierra era nuestra. Y ahí se cometió un error gravísimo, porque es mentira. Es mentira, no era nuestra. No existía esa conciencia de España como nosotros. Eso no era. Eso no existía, ni muchísimo menos. Hay que leerse libros de la época o comentarios de hace un tiempo para darse cuenta que eso no existía así. Sin embargo, se ha metido con calzador y la gente se lo ha creído. No existía. España no existía hace 1000 años. Claro que existía la península ibérica, evidentemente. Y luego se echó al pueblo, a los judíos, pero no porque era un obstáculo para la fe católica, como se nos ha vendido. No, porque la corona le debía tanto dinero a los banqueros judíos que prefirió la solución tangencial a la puñetera calle. Fuera. Os echo, me quedo con todo lo que tenéis y así el préstamo no lo pago. Y eso es lo que se hizo. Y ese es el karma que tenemos todavía, que el karma ese en la guerra civil salió. Salió. Todos los errores salieron allí y se cometieron las barbaridades que se cometieron. Pues la relación entre mi Dios y tu Dios, esa relación es conflictiva. Porque el mí ya parte de la pista de que, mi yo inferior, es el que se cree con posesión de la verdad. Porque en lugar de hablar de Dios con mayúsculas, hablamos de un Dios personal. Y tu Dios, evidentemente, tú podrás tener toda la razón que te venga en gana, pero el mío, por supuesto, que es mucho mejor. Este planteamiento, que nos puede parecer ridículo en este momento, resulta que todavía es una realidad de conciencia. No voy a decir para 4 millones de seres humanos, no. Voy a decir para el 80%, 85% de toda la humanidad. Para toda. Porque aún los que no van nunca a un templo, curiosamente en sus momentos de crisis se acuerdan de la religión que sus padres le enseñaron. Continuamos. En la anterior diapositiva no habría, y no los hay, elementos de tensión. Solamente se constata que el camino de acercamiento a la divinidad es personal e intransferible. Antes de caer en el tema de la tentación de seguir una práctica religiosa, busquemos dentro de nuestra conciencia, porque vamos a dar cuenta de una cosa. El único Dios que vamos a encontrar en un templo, si miramos bien, está dentro de nosotros. Es el alma. Por extensión, la propia morada, la chispa divina, la partícula divina, Dios. Nosotros somos Dios, en principio. Por lo tanto, dejemos de ir a esos lugares porque no vamos a hacer, a ganar absolutamente nada. Os he puesto 3 violetas, que si las sumáis salen 9 pétalos, ¿no? No nos queda más remedio que venir dentro de nosotros. Para nada. Séptimo rayo, el nuevo orden mundial va a basarse, entre otras cosas, en la autobúsqueda, la búsqueda personal, la autoiniciación. ¿Cómo? Sirviendo en la calle. Ya está bien de tanto gurú, de tanto supuesto maestro y de tanto sujer que te va a salvar la vida. Dejémonos que nos deje, que no nos salven más la vida, por favor. Nadie más. La gente que piense por sí misma. Y hay que reivindicar siempre, siempre, siempre el derecho a equivocarse. Cuanto más valor tengamos en eso, más pronto la parte oscura quedará dominada. Continuamos. El camino de acercamiento a la casa del Padre o religión resulta común en esencia a toda la humanidad. La diferencia radica en la parte externa, en la manera que a lo largo de la evolución el ser humano ha entendido este camino. Ahí se encuentran las limitaciones que tantas dificultades han ocasionado y siguen ocasionando en la actualidad. ¿Dónde radica este problema? Hay una diapositiva de preguntas, ¿eh? Tranquilos. ¿Dónde radica este problema? En la percepción particular, en la limitación de la conciencia humana. La teosofía, el esoterismo, la filosofía esotérica nos enseña que en la lejana Lemuria, la jerarquía de aquel momento, aquellos seres que habían venido de Venus, convivieron con los seres humanos y les enseñaron un camino de acercamiento a la luz. Pero cuidado, en aquel momento una crisis de individualización terrible, terrible, es decir, imaginaos una conciencia divina meterse dentro de una cosa que no era ni humano ni era nada. Era un ser de unos 3, 4 metros, 5, imaginaos lo que podía ser aquello. Un ser que prácticamente, como humano, humano, técnicamente no lo era. Y hubo que vivir aquel periodo de 12 millones de años para poder trabajar bien y pasar a la Atlántida. Y durante 5 millones de años pudimos conquistar el vehículo emocional. Se espera que en el periodo Arya, que durará 10 millones de años y de los cuales solamente llevamos corridos 20.000 aproximadamente o 30.000, desarrollemos el vehículo mental. Fijaos si nos queda camino, ¿eh? No tengamos prisa, ¿eh? No nos desesperemos, que esto no se acaba, ¿eh?
¿Qué problema hemos tenido entonces? Pues al carecer de la suficiente inteligencia y la suficiente comprensión, no hemos entendido el mensaje de ninguna divinidad. Y el mensaje original transmitido por la primera jerarquía lo hemos manipulado hasta la saciedad. De hecho, sabéis que la mayoría de vírgenes y santos cristianos de los primeros tiempos son mitos de los romanos, sabéis eso, ¿no? Es decir, que prácticamente fueron muy oportunistas, cambiaron a uno por otro y aquí el negocio sigue funcionando. ¿Y eso por qué se hace? Se hace porque la gente que estaba trabajando en aquel momento en este tema, evidentemente no vio otra forma de actuar. Se dice que el cristianismo es de origen solar, pero en el momento que se hizo eso, dejó de ser solar. Por eso cuando uno va al Vaticano y ve toda aquella riqueza, y aquellas esculturas, y aquellas preciosidades que hay, que son preciosas, maravillosas desde el punto de vista estético y de arte, sin embargo, eso va en contra de la esencia del cristianismo. Eso va totalmente en contra. Por mucho que nos lo quieran vender. Y lo mismo digo del cristianismo y de cualquier otra religión mundial. Lo digo exactamente igual. Aquí tenéis, mira, hay una que no es, un templo de culto, la pirámide iniciática, que es la pirámide. Pero bueno, aquí eso cuenta por ahí en Santa Sofía. El problema no será la religión que uno haya escogido, sino el uso exclusivista que haga de la misma, anteponiendo siempre la concepción personal del camino y dejando de lado el verdadero significado de este camino. Aquí ha estado el problema. En lugar de comprender el camino, nos hemos quedado en la forma en que seguimos ese camino. ¿Por qué tanto interés, por ejemplo, en la religión, aquí, la sinagoga? Este famoso, para ellos la estrella de David, para nosotros el símbolo tantra, no se ve muy bien, parece un monumento, un templo islámico, pero no lo es una sinagoga. Este de aquí de la izquierda es una estrella de David, un sello de Salomón precioso, el símbolo tantra, en la India el símbolo tantra. Curiosamente, en la India saben que los judíos utilizan ese símbolo y lo aceptan, sin embargo los judíos niegan que en la India tenga el símbolo tantra. Es algo increíble, pero bueno, está ahí. Vuelve a aparecer la mezquita y una catedral, no sé exactamente, y una pagoda, que no sé si es de Japón o de qué parte, pero creo que es de Japón, una pagoda de madera. Todas tienen una particularidad tremenda, o casi todos los templos, apuntan hacia arriba. En el fondo nos están hablando de una canalización, es decir, como un pararrayos, derecho a captar una energía. Las pirámides, se sabe, hay unas teorías últimamente, que hablan que eran focos de manifestación de energía. Actuaban como potentes imanes que iban cambiando el aura de la Tierra, el campo etérico. Es muy posible que fuera así, porque básicamente han aparecido en todas las culturas de la Tierra y se supone que hay muchísimas enterradas que este siglo XXI y los siguientes irán saliendo poco a poco. Pero cuidado porque vamos hacia arriba. Nos habla de la verticalidad, nos habla de la columna vertebral. Nos habla de la punta, el centro coronario, el famoso Sahasrara, la glándula pineal, y nos habla de la base, el centro básico, el Muladhara. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque realmente todo está hecho a imagen de nuestra parte interna. Y la famosa escalera que sube hacia arriba, hacia la cámara iniciática, me parece que esta es la del astronauta, la de Palenque, que luego hay que bajar para abajo. Me parece, en el Yucatán, pero no estoy muy seguro. Y la de Chichen Itza. Chichen Itza. Sí, creo que sí. El camino de la escalinata hacia arriba es lo que tocamos hace unos días en la meditación de Capricornio, la superación de la personalidad. Tienen, me parece que son 90 escalones y son en total entre las 4 300 siestas. Si lo contamos, además, muy agradable. ¿Qué significa el 9? El 9 de nuevo es el ideal capricorniano. Si quieres subir a la cámara de iniciación, que sepas que tienes que realizar la transmutación de la personalidad, básicamente. El físico no se considera un principio, pero realmente está ligado al etérico. El etérico no lo vemos, vemos el físico. Es una forma de decir, arriba de todo está el cuerpo causal. Es una forma muy simbólica de entenderlo. Las de Egipto parece ser que eran así, que tenían escaleras. Lo que pasa es que los musulmanes le quitaron a la gran pirámide todo el alabastro que tenía y toda la simbología que había y solamente nos ha quedado un cementerio de piedras, que es el cementerio. Bueno, continuamos. Que un ser humano practique una religión u otra no resulta ni bueno ni malo, simplemente obedece a una cuestión kármica.
Nacer en determinado país ha supuesto hasta ahora mismo y sigue suponiendo todavía en algunos que se siga una religión determinada. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Si nacemos, por ejemplo, ahora ya los tiempos han cambiado mucho, en la Noruega luterana o en la Alemania luterana, que es luteranos. La señora Merkel es luterana, básicamente. Ese carácter estricto que tiene, de disciplina, de firme rayo, lo da esa religión, ¿eh? Es una religión muy, muy estricta. La católica es mucho más relajada. En países latinos, y bueno, somos como somos, ¿no? Nacer, por ejemplo, en la España hasta hace mucho, pues obligaba a que te bautizaran, que hicieras la primera comunión, disfrazado de no se sabe qué, y luego, pues, no ibas más a la iglesia, pero un funeral por la iglesia queda mucho mejor, una boda queda mucho mejor, y claro, ¿y por qué no un bautizo? Porque queda mucho mejor por la iglesia. ¿Cuántas veces no habéis oído esto decir? Que una boda por la iglesia luce más, pero entonces pues sí. No, no estoy bautizado. Pues entonces, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo se puede ir a un sitio así? Pero es que incluso, esto todavía es más chocante, gente que no haya pisado una vez en la iglesia en su vida, quería, además un caso muy conocido mío, que su mujer, pues el cura, hiciera el funeral en una iglesia. Hay una capilla en el tanatorio, no, tiene que ser en la iglesia. Y eso hay que pagar los gastos del desplazamiento. Pero si tú no crees, y tu mujer le daba igual, ¿por qué? Porque luce más. Luce más, ¿por qué? Porque la memoria nos dice que, como hemos visto muchos funerales en iglesias, esto de los inciensos, el canto, una misa cantada de difuntos, caramba, eso luce. Pero si no creemos en eso, señor mío, ¿para qué? ¿De qué vivimos los seres humanos? De aderezos. De aderezos. Continuamos. Solo los seres humanos más expertos han rechazado esa imposición y han sabido de la grandeza, de toda la esencia de todos esos caminos o religiones organizadas. Ninguna tiene la verdad, pero todas obedecen a un nivel determinado de conciencia humana. Por lo tanto, no las podemos utilizar. Las hemos de aceptar. Pero para nosotros, yo lo que recomiendo siempre a la gente que la sigue, piensa, reflexiona y duda. Cuantas más dudas tengas, más pronto entenderás el papel que hace una religión. Porque si seguimos una religión, quiere decir una cosa, nunca seremos libres, ¿eh? Nunca, nunca. Basado este nivel de conciencia en una concepción totalmente egoísta del significado del término Dios y del término religión. Dios, mi Dios, tu Dios. Esto es una percepción completamente errónea, personalista, egoísta, que tiene que ser transmutada. Pero desgraciadamente, digo entre comillas, es lo que nos toca vivir esa dualidad. Y aquí estáis viendo que la alternativa siempre es el contacto con el alma, los lotos. Cuidado porque se salen de la influencia del agua, el de arriba al fondo tiene una pagoda. Aquel loto, que yo sé que es un loto, además son nenúfares. El de arriba, ahí al fondo hay una pagoda, es un paisaje como muy, muy de la China, muy interesante. El mapa, también japonés, gracias. El mapa de las grandes religiones mundiales. Bueno, sabéis que Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, bueno, las raíces cristianas, ¿no? Hay cultos todavía animistas en la parte del norte de Canadá, las tribus, los aborígenes, en Estados Unidos también, en México también, en toda Sudamérica, pero la religión de los conquistadores, vamos a decir de los españoles, porque los británicos también hicieron de las suyas, cuidado, ¿eh? Impusieron su punto de vista. A Australia exactamente lo mismo. Aquí viene definido, pero apenas se puede leer, cada color. El norte de África lo vemos verde, Islam, es el Islam. Que lo vemos que llega directamente hasta aquí, hasta Indonesia, todo esto que era Nueva Guinea, Papúa, que serían Jaya para ellos, solamente accionaron. Aquí tenemos Indonesia, la India, hinduista, tenemos lo que es Bangladesh, Pakistán, Afganistán, y tenemos algunos cultos más. Y la religión ortodoxa. Y la parte oriental de lo que sería Asia, ahí tenemos determinados tipos de cultos, entre los cultos animistas, confucianismo, etcétera, etcétera. He oído durante muchísimo tiempo, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta lo siguiente. Un detallito. ¿Sabéis que la famosa revolución bolchevique no pudo acabar con la religión? ¿Sabéis esto? ¿Sí? El gran fracaso del bolchevismo, o del socialismo práctico, del comunismo, entre comillas, o científico, también, es que no pudo erradicar de la conciencia humana la devoción a ese ideal vía creencia religiosa. ¿Por qué?
porque el ser humano todavía no está preparado para sustituir la veneración a una cosa desconocida y abocar la conciencia de forma acuariana hacia la sociedad. El comunismo de las ideas de Marx no son tan negativas y tan perversas como te dice, cuidado, tiene su razón de ser. Era la solución que en el siglo XIX se apostaba por el mundo. Si lo veis bien, tiene mucho que ver con el Sermón de la Montaña. Esa famosa sociedad de cada uno según su necesidad, cada cual según su necesidad, eso es básicamente acuariano. Pero claro, se hizo de una manera muy curiosa. ¿Por qué fracasó estrepitosamente? Pues porque no tiene amor, no tiene espiritualidad. Es materialista completamente. Tú no puedes negar la evidencia de una conciencia trascendente y decir que eso no existe y ofrecer solamente números y realizaciones materiales. No lo puedes hacer. Ahora bien, lo que en el siglo XX se ha intentado ensayar de lo que será la sociedad del futuro, se conseguirá, pero no por la vía de la coacción y de la limitación de las libertades individuales. Porque ese método, como el método del fascismo, del nazismo, lo que han pretendido es quitarle al ser humano esa capacidad de equivocarse que tiene. Y ya está bien que nos quieran controlar. Reivindiquemos el derecho a equivocarnos. Y a ver, porque nos hará libres. La equivocación nos hará libres. Si seguimos a los demás, ciegamente, nos equivocamos mucho más. Este mapa no tiene ni problemas, ni los plantea, ni los supone tampoco. Es una realidad de conciencia. Estamos acabando, ¿eh? Preguntas. ¿Por qué hay en el mundo un problema? Si os parece bien, podemos hacer el mismo método que hacemos en la sociedad teosófica, de traer los papelitos y hacer grupos para la próxima reunión, ya lo haré. Y así será mucho más interactivo. Dejamos de grabar y etcétera. Hoy no, hoy vamos a hacerlas. Y examen también. No, yo no me llevo los papeles nunca, no. ¿Por qué hay en el mundo un problema religioso? ¿Por qué hay este problema en el mundo? Porque somos egoístas, somos imperfectos, porque mi Dios es más poderoso que el tuyo, porque esto es un cuento, porque la religión es una estafa. Marx dijo que era el opio del pueblo. Sí, pero ¿y el fútbol en este momento? ¿Y la bolsa? ¿Y la bolsa? El fútbol es porque está acabado. Tenemos miedo. Tenemos miedo. El miedo. Mientras haya miedo en el mundo, habrá ignorancia. Y estos van a vivir a nuestra costa. Así de claro. ¿Es diferente el problema económico del problema religioso? Muy parecido. Sí, ¿no? Pero curiosamente el sistema económico está relegado al sistema religioso. Porque los grandes capitalistas, algunos son adoradores del becerro de oro. También los religiosos. Del becerro de oro, ¿eh? Ojo, de Tauro. El becerro de oro, ¿eh? ¿Os acordáis del pasaje bíblico? Cuando Moisés sube a la cima de la montaña, en los albores del Cordero, de Aries, los inicios, y viene con la entrega del dios Saturno, tío, aquí tienes esto. Como caudillo de este pueblo, como Manú, tienes que enseñar este cumplimiento, el decálogo. ¿Qué pasa cuando baja? ¿Qué se encuentra? El culto al deseo. El becerro de oro supone el culto al deseo. No lo que nos venden esto de que cada día los capitalistas se arrodillan, no. Es el deseo de tener más riqueza cada día. Aquí tenemos en España uno de los más ricos del mundo que no gana tanto que no saben qué gastárselo. Ahora le ha dado por comprar montones de vivientes. Bueno, pues sé feliz. ¿Qué religión resulta la más acertada? Todas y ninguna. Yo siempre pienso una cosa, lo digo abiertamente. El camino de los demás no me vale. Me vale el mío. Lo dice una persona que hasta los 14 años fue practicante católico, que empezó a los 7 años haciendo novenas, poniéndose de rodillas, rezando, y creía fervientemente lo que hacía. Curiosamente, lo que no entendía por qué lo hacía. Y tuve la gran suerte de conocer un sacerdote que había estado en las FARC hacía muchísimos años, y me preguntó un día, además era profesor mío en la escuela donde estaba, que por qué iba a la iglesia. Fue una pregunta maravillosa. No he vuelto más. Y lo más curioso es que no he echado en falta. Lo mejor que me ha podido pasar es que no he echado en falta en la iglesia. Es algo maravilloso, ¿verdad? Si sigo un camino determinado, religión, voy a conseguir expandir mi conciencia. Si
sí y no, y no, y sí. Depende. Si vivo el ideal de fraternidad, sí. Pero si la religión me dice que el que no sigue de religión está y es impuro, también le puedo dar la mano al otro, ni puedo compartir con el otro, eso no es religión ni es nada, eso es un conejo. Eso es una equivocación en estos tiempos. ¿Qué tiene que ver la expansión de conciencia personal con la práctica de una religión? Tiene que ver algo, no tiene que ver nada. No creo en esa expansión de conciencia. Existe, existe. Pero fijaos lo que les pasó a los místicos cristianos, a los españoles, a Teresa de Ávila y a Juan de Yepes. La Inquisición iba detrás de ellos. Y de hecho, Juan de Yepes, a Juan de la Cruz, se tuvo que ir y murió en el camino. Sabéis que estaba apuntado una galera para irse a América, una galera en un barco de aquellos, y resulta que se murió, porque la Inquisición le hizo la vida imposible aquí. Y a Teresa de Ávila, ahora se la venera, doctora de la Iglesia, pero durante unos siglos fue vilipendiada al máximo, por la propia Iglesia. Pero todavía no he aprendido que una cosa es ser practicante religioso y otra bien diferente ser una buena persona. Si no somos buenas personas, no somos absolutamente nada, ni esoteristas, ni teósofos, ni señores de Yahvé, ni de Vishnu, ni de Dios, ni de Adán, ni nada. Hay que ser buena persona con todo, y lo demás ya vendrá. Porque si uno quiere decir que es buena persona, quiere decir que tiene amor, tiene inteligencia y tiene voluntad al bien. Y si lo tenemos eso, tenemos la chispa divina manifestándose. Y lo demás es un simple aderezo. Por eso, la gente que estudia una religión de forma desapasionada, es decir, nivel superior, ve la realidad de conciencia en los demás y no critica ni a cristianos, ni a mahometanos, ni a hinduistas, porque ve la realidad, la verdad detrás, porque lo ve a través de la práctica. Pero estos que esgrimen un estandarte, yo soy seguidor de esta religión o de la otra, se equivocan radicalmente. Eso ya no toca. Sí que es verdad que las energías de Piscis, esto hablaremos en la próxima ocasión, han condicionado una forma de pensar, una civilización, un egregor que es muy difícil de superar. ¿Por qué los valores de una religión determinada se acaban imponiendo socialmente y acaban esclavizando a sus seguidores? Porque son materiales. Porque cuando uno entrega la dirección de la conciencia a otro, y este otro ocupa el poder político, religioso o económico, te acaba torturando. Y eso nos pasa por tontos. Y lo aprendemos, lo aprendemos, lo aprendemos. ¿Qué le pasa a mucha gente que está de una religión organizada y cae en manos de un gurú que le ha prometido desde limpiar el karma a superar no sé cuántas cosas y cuántas iniciaciones y no sé cuántas cosas? Que le saca dinero. ¿Por qué creéis que hay sectas en el mundo? ¿Son culpables de las tragedias que han organizado a muchas personas? ¿No será mejor la culpa de quien ha entregado la dirección de su conciencia a otro? Porque uno puede tener pocos escrúpulos, pero si yo no abro la puerta a eso, a mí no me puede afectar. Por lo tanto, Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Una creencia. Hay más adelante algo de esto. La fe es la evidencia de las cosas no vistas y la sustancia de las cosas reales, o algo así, parece del tibetano, no recuerdo bien. La sustancia de las cosas no vistas. Las cosas no vistas no están ahí, pero hay algo de nuestra intuición personal que nos dicen que sí están. Y también hay un miedo a lo desconocido. No hay Dios, pero por si acaso. Por si acaso. ¿Os acordáis de la frase? Fíjate que fue Gagarin que lo dijo. Se le atribuye a él cuando salió la primera vuelta al Sputnik. Que dijo, bueno, tranquilos porque Dios no está por aquí o algo por el estilo. No sé si fue él o fue otro. Fue muy divertido eso porque dices, caramba. Pero claro, tiene su razón de ser. Si te dicen que Dios está en todas partes, en los cielos, sales de la tierra y no lo ves, ¿dónde está Dios? Pues está manifestándose en el cosmos, en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en el sol. Pero claro, para eso hay que tener una visión un poco más avanzada. Es cierto que la creencia suaviza la existencia y el conocimiento acaba decepcionando y sobre todo acaba haciéndote sufrir. No lo he querido poner. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no quiere conocer y quiere creer? Quiere creer que mañana va a tener trabajo. Quiere creer que el año que viene va a ser feliz, que su casa va a ser maravillosa, que sus hijos... Pero ¿cuál es la realidad de conciencia de hoy? Esta, ¿no? ¿Trabajamos para cambiarla? No, pues entonces no nos engañemos más. Ese es el problema y la gran crítica que tienen las otras religiones, que no han conseguido despertar a la conciencia humana, porque no les interesa, básicamente. Continuamos. Me he preparado. Me he preparado para poder.
Me he parado a pensar que la mayoría, por no decir la totalidad de los conflictos humanos, tienen una base religiosa. ¿Qué creéis que es esta crisis económica? Muchos de los capítulos de estos tienen una religión determinada, aparte del becerro de oro. Son o bien metodistas, o bien luteranos, calvinistas, estos acérrimos, estrictos, fanáticos, del grupo este, masones desviados a la izquierda, centro de la magia negra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os han gustado las preguntas? Pues la próxima vez, el día 7, me voy a tener el papel. La verdad, por dura que resulte, nos hará libres. La creencia o fe ciega, ignorante. Falta siempre. Siempre ignorantes. Si creemos una cosa y no la hemos comprobado y la repetimos continuamente, nos estamos cristalizando. Todas las religiones de la Tierra están cristalizadas y repiten algo que ninguno o casi ninguno de sus seguidores ha conseguido realizar. Empiezo por la nuestra y acabo en la última que hay en la Tierra. Solamente aquellos que se han lanzado en el camino de la autobúsqueda, el camino de la autoiniciación, del buscar a través de una pregunta y tirando, han conseguido la luz. Sí que es cierto que muchos de estos seguidores han hecho ese camino, pero no es el camino que le manda su jerarquía. Es un camino individual. El problema es un camino muy perseguido. ¿Qué quieres hacerte? En el momento que quieres hacerte preguntas y a plantear preguntas complicadas en el grupo, te ponen en la mitad de calle. Y si conocéis casos de tanto de Opus, como Kikos, como Testigos de Jehová, etcétera, 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 o algún grupito o subgrupito de estos evangelistas, te ponen en la calle. ¿Por qué te pones un incordio? ¿Por qué eres un incordio? Y no quieren incordios, quieren borregos. Yo con lo que me encuentro, ahora que hablas de estas religiones, pues tal o sectas, es que cuando haces preguntas que se salen de lo normal, de lo dogmático, no te saben contestar. No, es que no solamente no te saben contestar, sino que encima te pueden decir que poco menos que eres un seguidor del culto de Satanás. Lo recibido esa respuesta, pero da igual, a ver, es que esto, aquí por eso, cuando anteponemos la creencia al conocimiento, ya nos espachurramos, hablando malamente. Por eso hemos de abandonar eso. A ver, ahí tenemos una estatua de Buda. Seguramente que la persona que la regaló a la asociación creía que esa estatua iba a ser positiva. Pues voy a decir una cosa, esa estatua en concreto tiene mala energía. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tiene mala energía? Porque la gente que la mira con interés egoísta. Bendíceme, dame luz, etc. Eso no se debe hacer nunca, es magia negra. Es como los mandalas que por aquí, la misma historia. Es como utilizar la gran invocación en sentido egoísta. Lo mismo. Lo mismo. El hábito no hace al monje. Ayuda a distinguirlo. Pero es la parte exterior. Allí tenemos otra imagen. Continuamos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos volvemos a ver el viernes 7 de febrero de 2014, 19:45, la tercera sesión, Introducción a los problemas de la humanidad, con la segunda parte del problema de las iglesias del mundo. Y aquí tenemos este maravilloso planeta Tierra, el cuerpo de nuestro Dios, de nuestro Padre. No es el logo solar, es el logo planetario en el que nos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Amor es poco lo que podíamos sentir por él, algo más. Gracias a él estamos aquí. Y cada vez que nos juntamos un grupo con un interés especial hacia la espiritualidad, hacia el silencio interno, hacia el despertar de la conciencia, él, a través de alguno de sus agentes, está con nosotros. No esperemos nunca estar delante de él. A ver, nunca me refiero a una vida como la nuestra. Porque ni el mismísimo Sanat Kumara puede acercarse. Pero nosotros sí que por un momento determinado en nuestra vida accederemos al regente planetario, a Sanat Kumara. En un momento determinado. Por eso, cada vez que nos reunimos en silencio y con un propósito de bien, alguno de sus agentes, huestes angélicas de la misma jerarquía, viene a nosotros. Y eso se puede detectar en el mundo. Y se ha detectado muchísimas veces. Hoy mismo se ha detectado en un momento determinado. ¿Alguna pregunta más, familia, sobre el tema? ¿No? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Sí.
Me alegro mucho por vuestra asistencia y por la santa paciencia de venir a aguantar. Sí, lo has pasado bien por eso. Me lo he pasado. Además, sabía que me iba a pasar, tipo. Ya. Tanca, tanca, tanca.